Buenos días a todos, muchas gracias por venir hoy, domingo, en un día como este. Queremos comentar una propuesta que hemos presentado en el Parlamento de Cataluña. Ciudadanos ha presentado una propuesta para crear una comisión de seguimiento estable sobre políticas de discapacidad en el Parlamento de Cataluña. Como saben, la discapacidad afecta aproximadamente al 8% de la población en Cataluña y hay muchísimo trabajo por hacer. En el año 2006 se celebró una convención internacional en la que se determinó que los países y las regiones tenían pues, un periodo de adaptación para que toda su normativa se adaptara a los principios básicos de esa convención, que es facilitar la accesibilidad, la inserción, la ayuda, el acompañamiento a las personas que tienen discapacidad. Es evidente que Cataluña todavía está muy lejos de haber hecho esa adaptación de la normativa a la convención, queda muchísimo trabajo por hacer y nosotros queremos que en el Parlamento haya una comisión de seguimiento estable sobre todo lo que afecta al 8% de la población en Cataluña, más las familias, que es la discapacidad. Queremos dejar atrás el procés y centrarnos en lo que compartimos, en lo que nos une, en las políticas sociales. Esto se une a la propuesta que hemos presentado para celebrar un pleno monográfico sobre dos cuestiones fundamentales, que son cómo recuperar la convivencia en Cataluña a través de centrarnos en lo que nos une, que son precisamente las políticas sociales, y por eso proponemos un pacto transversal de priorización de las políticas sociales en Cataluña. Si seguimos por el mismo camino del señor Torra, si seguimos por el mismo camino que hemos visto además estos días, por ejemplo, de declarar persona non grata al rey, de no querer participar en actos donde venga el jefe del Estado, si seguimos en las ilegalidades, en las confrontaciones, Cataluña no va a salir de este problema, se va a aumentar el conflicto social y las políticas sociales y económicas, que son la prioridad realmente de la gente, van a quedar en un segundo papel. Así que nosotros, como partido ganador de las elecciones, como principal grupo parlamentario, hemos presentado esta propuesta y desde luego vamos a defender, insisto, que la discapacidad tenga una voz permanente de seguimiento en el Parlamento de Cataluña con la participación de todos los grupos parlamentarios. Y ahora cualquier cosa de actualidad que tengáis, estoy a vuestra disposición. Inés, una cuestión sobre esto de políticas sociales. Uno de los puntos que se ha insistido en que a lo mejor en la reunión entre los presidentes Torra y Sánchez se pueda llegar a acuerdos es el de las leyes recurridas ante el Constitucional, las leyes sociales sobre todo. ¿Crees que se debería insistir en ese camino de a lo mejor recuperar esas leyes y llegar a un acuerdo para que se pueda recuperar esas cuestiones sociales? Todas las leyes que fueron suspendidas es porque no encajaban en el ordenamiento jurídico. Volver a insistir en leyes que han sido declaradas inconstitucionales no protege a la gente, sino simplemente alimenta el victimismo. Nosotros hemos visto y hemos enseñado pues, los mails que se investigaron durante la investigación del 1 de octubre, en el que, por ejemplo, el señor Salvador o la que ahora mismo es consejera de Salud, decían que bueno, esas leyes estaban hechas básicamente para que las suspendiera el Tribunal Constitucional, así que tampoco había que darles mucha importancia. Yo creo, sinceramente, que Cataluña tiene que avanzar en el tema social, pero siempre desde pues, un encaje constitucional. Si no hacemos esto, lo que estaremos es alimentando el victimismo e, insisto, las leyes inconstitucionales no protegen a nadie, solamente están pensadas para generar conflicto y generar confrontación. Nosotros vamos a participar de cualquier debate social que tenga como objetivo poderse aplicar y poder solucionar los problemas de la gente. Si el objetivo es insistir en la inconstitucionalidad, desde luego se quedarán solos el señor Sánchez y el señor Torra, porque eso nos volverá al pasado. No podemos volver a los errores del pasado, no podemos intentar recuperar un estatuto que fue declarado inconstitucional, que entre otras cosas, por ejemplo, proponía que el señor Torra tuviera una justicia propia, básicamente. Y nosotros pensamos que después del golpe de Estado, después de todo lo que han hecho, lo que no se puede hacer es premiar con una justicia propia del señor Torra. Y desde luego en temas sociales hay mucho margen dentro del marco constitucional. Insistir en la inconstitucionalidad es insistir en el victimismo y dejar desprotegidos a millones de catalanes, porque las leyes inconstitucionales no protegen a nadie. ¿Qué le parece la postura favorable del gobierno al acercamiento de los presos? Pues insisto, el señor Sánchez tiene una gran hipoteca que pagar a los partidos separatistas, quería llegar a Moncloa a cualquier precio y ya estamos viendo muy rápido cuál es la hipoteca. Yo creo que el señor Sánchez va a tener que pagar una letra de esa hipoteca cada semana, cada mes, con los partidos separatistas, y a mí me parece que la mejor opción hubiera sido dar la voz a los españoles y que de las urnas, de esas elecciones, pudiera haber salido pues un gobierno mucho más fuerte, un gobierno transversal, un gobierno que tenga un acuerdo amplio de fuerzas parlamentarias, preferiblemente constitucionalistas, pero el
señor Sánchez ha preferido ir de la mano de los que quieren romper España, así que van a ser pues las peticiones habituales de los que tienen ahora pues el mando del gobierno, que no es el señor Sánchez sino los partidos separatistas. De tota manera, li semblaria bé que s'acostessin als presos un cop s'acabi la instrucció? Nosaltres, a les famílies? Nosaltres el que diem és que no pot ser un pagament per arribar a Moncloa. Nosaltres respectarem sempre les decisions judicials, sempre. A més creiem que hi ha criteris tant penitenciaris com judicials ara en la fase en la que estem, que encara no s'ha fet una condemna, i per tant nosaltres respectarem la decisió judicial. Però el que sí que volem denunciar és que el senyor Sánchez té una hipoteca amb els partits separatistes i la política penitenciària no hauria de ser una moneda de canvi amb els partits separatistes per fer arribar a Moncloa el senyor Sánchez. En unas entrevistas en el Nacional.cat el conseller Puigneró y también tú, y parece que dejan la puerta abierta a dejar la unilateralidad atrás y seguir con una república de Internet. Una república de Internet. Sí. Bueno, escucharemos muchas barbaridades, pero yo escucho a la portavoz del gobierno, que es la señora Artadi, escucho al señor Torra en sus múltiples entrevistas y ellos siguen en el plan ilegal. No hacen ninguna autocrítica. Todo lo contrario, en estos días en los que se ha levantado el 155, han abierto embajadas, vuelven a activar el Diplocat, meten más dinero en TV3, declaran persona non grata al rey, impiden un acto al partido que ha ganado las elecciones a Ciudadanos en Vic, siguen en la amenaza con saltarse las leyes y por tanto vulnerar nuestros derechos, y por tanto el separatismo está encantado de la vida con el nuevo gobierno del señor Sánchez. Es un caramelito para los separatistas, es un chollo para los separatistas. El señor Sánchez es un auténtico chollo para los partidos separatistas, y cada vez que hacen una declaración por parte del gobierno de la Generalitat se ve muy claro que lejos de rectificar, lejos de buscar consensos, lejos de buscar pues reconciliación en Cataluña, lo que van a seguir es en la confrontación, y lo que es increíble es que el señor Sánchez se lo permita. ¿Qué espera de la reunión con Torra, de Sánchez y Torra? Pues yo simplemente lo que espero es que el señor Sánchez tenga muy claro que cuando habla con Torra no está hablando con Cataluña, está hablando con el separatismo. Cataluña está fracturada por la mitad y ahora mismo el señor Torra solo representa el separatismo. Cuando hablan de unilateralidad, de la república, de ilegalidades, de declarar personas non gratas al jefe del Estado, de seguir en la confrontación, no está representando a toda Cataluña, solamente está representando al separatismo. Y espero que el señor Sánchez lo tenga muy en cuenta. Lo que pasa que, claro, si la política territorial de este país se ha dejado en manos del Partido Socialista, ya sabemos cuál es la trayectoria del Partido Socialista. Ya sabemos que para el Partido Socialista lo que hay que hacer es contentar al separatismo, lo que hay que hacer es anular a los que no somos separatistas y hacer ver que la representación de Cataluña solo la tienen los partidos separatistas. Eso es un gran error, y ese error es el que nos ha traído hasta aquí, así que me parece increíble que el señor Sánchez vuelva a cometerlos. Lo que pasa que está claro que el señor Sánchez solo piensa en agarrarse al sillón en Moncloa, porque no ha pasado por las urnas, ha pasado simplemente por las negociaciones con los partidos separatistas. ¿Cuál es su postura con respecto a la llegada del Aquarius por fin a tierra española? Nosotros ya lo hemos dicho, es una cuestión humanitaria, no se puede dejar morir a centenares de personas en el mar. Pero ahora bien, esto es una política global, necesitamos que España lidere en Europa una posición común, porque las fronteras de nuestro país son fronteras comunitarias y por tanto que nos explique el gobierno de España cómo va a liderar en Europa ese proyecto, esa necesidad de una política común inmigratoria, y cómo va a gestionarlo internamente, porque tenemos a centenares de personas que no solo van a llegar en el Aquarius, sino que están llegando a nuestras costas cada día, y por tanto necesitamos una política seria de consenso y queremos que el gobierno nos lo explique. ¿Ustedes hubieran tomado la misma decisión si hubieran estado en el gobierno? Insisto, es una decisión de humanidad, era una situación muy complicada, centenares de personas que tenían riesgo real de morir en el mar, y por tanto yo creo que es una respuesta humanitaria, pero insisto, lamentablemente esto no es un caso aislado, lamentablemente esto es una situación que afecta a miles de personas y que va a seguir afectando a miles de personas, así que hay que liderar desde España una solución global en Europa, y para eso tendrán que ir al Consejo y pedir una política común europea, y también aclararse internamente y explicar a todos los españoles cuál va a ser la política inmigratoria y la política de refugiados, que pues parece que no está clara, porque vemos cada día comentarios contradictorios entre diferentes portavoces del gobierno de Sánchez.
¿Qué te parece el posible planteamiento del gobierno de Sánchez de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos? Nosotros ya nos posicionamos a ese respecto en el Congreso y lo que queremos es consenso. Consenso, que nos explique el gobierno qué es lo que quiere hacer y desde luego a nosotros lo que nos parece es que hay que pasar de una etapa de confrontación a una etapa de reconciliación. Pero insisto, queremos conocer cuál es la propuesta y nosotros ya nos hemos posicionado respecto a esta concreta en el Congreso de los Diputados. Pero ese consenso pasaría porque estén de acuerdo en que eso se Nosotros estamos abiertos, por supuesto, a sentarnos y a consensuar una solución que me parece que es necesaria, pero insisto, que el Gobierno explique, que el señor Sánchez explique. Lo malo de aquí es que el señor Sánchez lleva casi dos semanas pues escondido de los micrófonos, sin responder a preguntas, sin hacer ruedas de prensa, y tenemos muchas preguntas respecto a la política inmigratoria, respecto a la política en Cataluña, respecto precisamente a poder sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Tenemos muchas preguntas y esperemos que el señor Sánchez salga de ese silencio y empiece a dar respuestas a los españoles. El otro día el señor Iceta hizo, durante la inauguración de la escuela de verano, una alusión a la Asamblea Nacional Catalana respecto a que se planteaban la posibilidad de marcar o no aquellos comercios que estaban o que eran afines a la independencia. Ayer pudimos hablar con la presidenta de la Asociación Catalana, perdona, de la Asamblea Catalana, y lo negó, obviamente, pero aquí hay una polémica otra vez con las empresas y los comercios. La Asamblea Nacional de Cataluña ya ha dicho que quiere señalar a las empresas afines al procés. No nos extraña. La ANC lleva toda la vida haciendo este tipo de actividades, señalando a los que no pensamos como ellos, criminalizando a los que no somos separatistas. Y por tanto lo que hay que dejar claro es que esta Asamblea está trabajando por la confrontación, por el señalamiento y por la criminalización de aquellas ideologías que no son la suya. Més un aclariment, si us plau, sobre el tema dels presos també. Per tant, Ciutadans entenem que també respectaria una decisió judicial si fos per apropar-los a presos. Bueno, en primer lloc, encara estem en un moment de l'actuació judicial en la qual no es pot plantejar en termes de política penitenciària, sinó de política judicial, perquè mentre estiguin en la presó provisional és la decisió del jutge decidir on han d'estar i normalment és el jutge el que decideix si han d'estar més a prop del jutjat perquè puguin declarar en qualsevol moment. El que jo vull deixar molt clar és que em sembla, i crec que molta gent, que el senyor Sánchez ha fet una promesa als partits independentistes a canvi de fer-li president. I a nosaltres ens sembla que és un error, perquè negociar la política penitenciària d'aquest país amb els partits que volen trencar Espanya i a qualsevol preu per arribar a Moncloa és una cosa que nosaltres mai faríem, i vull deixar clar que nosaltres mai faríem una negociació d'aquest tipus amb partits independentistes. D'altra banda, ahir va haver-hi tres denúncies en tres municipis diferents de Catalunya de suposades agressions a gent que portava el llaç groc. Quin grau de responsabilitat creu que tenen els grups parlamentaris en general al Parlament? Bueno, nosaltres el que considerem és que s'ha de respectar a tothom. Declarar persones non grates per les seves idees no és una bona pràctica. Prohibir actes a Vic per un partit polític perquè no som independentistes no és una bona pràctica. No voler condemnar l'activitat a vegades violenta dels CDRs no és una bona pràctica. Per exemple, hi ha un cas molt greu, és l'actuació violenta d'un CDR que va intentar impedir i que va aconseguir, de fet, un acte d'homenatge a Cervantes. Per tant, jo crec que el govern de la Generalitat té una responsabilitat enorme en aquesta qüestió i el que hauria de fer és acceptar que el símbol del llaç groc no representa a tots els catalans. És per això que nosaltres hem presentat una llei al Parlament per respectar la neutralitat política. Cadascú pot portar a casa seva, a la seva jaqueta, a la seva roba, el símbol que vulgui. Però en una institució pública el que no es pot fer és excloure a milions de catalans que no compartim el llaç groc. I per tant nosaltres hem demanat al Parlament de Catalunya un ple específic per com recuperem la convivència, perquè ens preocupa. Ens preocupa la fractura social, ens preocupa aquest tipus d'actes que es poden produir al carrer i per tant, per això hem estat els primers en dir anem a parlar específicament de com recuperem la convivència gràcies a parlar del que ens uneix, que són les polítiques socials i econòmiques a Catalunya. Creu que els partits al Parlament haurien de fer autocrítica per això més enllà del govern? Els partits del Parlament haurien de participar en aquest debat específic que ha demanat Ciutadans per veure com podem recuperar la convivència. Per descomptat, un dels punts per nosaltres serà respectar la neutralitat institucional i la neutralitat dels espais públics, però segur que hi ha moltes més mesures. El que volem és que tothom vulgui participar, perquè això voldrà dir que a tothom li preocupa la fractura social i que tothom vol treballar per la convivència. Jo el que veig és que el senyor Torra no està en aquesta línia. Està en la insistència de la il·legalitat, està en la insistència de substituir els símbols de tots
per símbols només d'una part de Catalunya i per tant nosaltres, insisteixo, defensarem aquest ple perquè volem recuperar la convivència a Catalunya, volem que s'accepti i es reconegui que hi ha una fractura social evident i no volem que vagin més enllà. Merci. Gràcies.